Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Imaginarte. Estamos abriendo la galería para ti, para hablar de arte y cultura. Te saluda Edgar Garduño Ortiz y como siempre te hago la invitación para que sigas enviándonos tus comentarios, sugerencias y sobre todo tus eventos artístico-culturales al correo electrónico de imaginarte.canal28@gmail.com. Estamos para servirte, este es tu espacio. Vamos a darle la bienvenida a la persona que hace posible que esta galería tenga siempre ese toque romántico, ese toque casi poético. Y me estoy refiriendo a El Cuadro Viviente. Él es el juglar, a quien les decimos juglar, juglar, despierta ya. Invité a la luna como mi mejor psicóloga a emborracharme con ella y hablarle de ti. Después me di cuenta que ella ya estaba borracha contigo y tú le hablabas de mí y llorabas en instantes. Entonces también descubrí que sigues viviendo adentro de la ciudad que habita en mí. Sea usted bienvenido siempre como nuestro mejor espectador y nuestro mejor ojo. Aquí en Imaginarte le tenemos una gran información cultural y de arte. Bienvenidos. Gracias, Jular. Bienvenido. Te saludo con mucho gusto. Y ahí un poco también de nuevo, no entiendo, nuestro director de escena, el señor Layo, me va a regañar más al rato. Robándote cuadro escénico, como siempre. Te digo. Pero bueno, vámonos a las noticias mejor de carácter local. Tenga usted la paciencia de que soy muy paciente. Yo lo sé, juglar. Muchísimas gracias. Y déjeme le comento que este jueves 13 de mayo a las 7 de la noche se inaugura la muestra A Ras del Suelo de la artista Gina Arispe, quien presenta el trabajo creativo de la última década y se abrirá en forma presencial en la nave Generadores del Centro de las Artes. La exposición A Ras del Suelo consta de piezas resultantes de 6 proyectos, incluido uno nuevo pensado para Monterrey y que generará in situ. La de Gina Arispe es una voz que incomoda porque hace recordar lo que esconde bajo la alfombra, porque busca develar la vulnerabilidad que hay bajo la cubierta. Sus obras detonan la reflexión en temas como la desigualdad social, el desamparo, la desaparición de las mujeres, la invisibilidad laboral, la migración y la vulnerabilidad. La exposición A Ras del Suelo estará en exhibición hasta el 8 de agosto del 2021 en la planta alta de la nave Generadores del Centro de las Artes. Para asistir a la ceremonia de inauguración es necesario registrarse en la tienda conarte.org.mx. Y vale la pena porque por lo que estábamos viendo aquí en las noticias, pues va a generar una de las instalaciones in situ. O sea, en el momento en que se está dando la inauguración, yo supongo que va a estar elaborando esta pieza y va a ser interesante de partirla con ella. Felicidades a esta gran artista Gina Arispe. La inspiración siempre cantará y nunca dará explicaciones. Exactamente, exactamente, juglar. Y bueno, déjeme, le comento, en más de información de carácter local, que también este día a las 7 de la noche la compañía Teoría de la Gravedad presenta en el Teatro de la Ciudad, como parte del 36º Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea, la obra Dualidad, conformada por piezas de la compañía de Ruby Gámez, denominadas Me Quiero Morir, que está inspirada en la obra de Julio Galán y Ciudades Inexistentes de Aurora Buen Suceso. Dualidad es el programa más reciente de Teoría de la Gravedad, apoyado por el FONCA y la Fundación Danza Regia, AC, y actualmente realiza una gira presencial y en línea. Para poder ver este espectáculo hay que registrarse. Recuerden que no hay venta en taquilla de los teatros. Hay que comprarlos con tarjeta en línea y es en la tienda conarte.org. www.tiendaconarte.org. Vamos a información de carácter nacional. ¿Le parece a usted? Y déjeme le comento del que del 15 al 31 de mayo podrá verse el primer documental de la más reciente campaña de Ambulante, llamada Rastros y Luces, historias contra la desaparición, bajo el título Volverte a Ver, de Carolina Corral, y estará disponible de manera gratuita en Cinépolis Click.
anunció el organismo fundado por Gael García y Diego Luna mediante un comunicado. En dicho documental se narra la manera en la que las familias organizadas asumen roles extraordinarios para obtener justicia. Durante el presente mes de mayo, Ambulante comparte contenidos que profundizan en los temas abordados en Volverte a Ver. También se realizará un encuentro en vivo el jueves 20 de mayo desde las redes sociales de Ambulante para hablar sobre el mecanismo extraordinario de identificación forense. Un instrumento creado en marzo del año pasado a través del Sistema Nacional de Búsqueda en respuesta a las demandas de los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil que los acompañan. No en balde Gael García, por eso está involucrado. Él es un activista en la lucha por la búsqueda de las personas desaparecidas. Para obtener más información sobre este ciclo de Ambulante, es solamente metas a internet www.ambulante.org. Y bueno, en más información de carácter nacional, bueno, me están indicando que vamos ya a pausar, si es cierto, el tiempo es breve, se va corriendo aquí en esta galería, no le cambie, Canal 28 completamente en vivo, estamos con Imaginarte, en esto que es la televisión de todos. Sigue viendo. De análisis, cultura política, opinión de expertos y un diálogo que invita a la conciencia electoral. Nuevo León Decide 2021. Viernes 9 de la noche y domingo 4 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Se queda con el 90% del dinero de Nuevo León y que Clara Luz y Adrián de la Garza están de acuerdo y dijeron que Nuevo León no necesita más dinero para resolver sus problemas. Soy el único que va por un nuevo convenio fiscal, porque yo no le respondo a los partidos ni personajes del centro. Yo le respondo a la gente de Nuevo León, porque el dinero de Nuevo León se queda en Nuevo León. Gobernador Samuel García, Movimiento Ciudadano. Respeto y tolerancia son la clave de una relación armónica. Hablemos de igualdad. Miércoles 11 de la mañana. Retransmisión sábado 2 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Seguridad Total de Monterrey. Seguridad Total es una policía mejor pagada, motivada y capacitada. Seguridad Total son 4,000 nuevas cámaras para contar con mayor vigilancia. Seguridad Total es incrementar las unidades que atienden los casos de violencia familiar para dar seguridad a más mujeres. Seguridad Total son 3 nuevos centros de control. Este 6 de junio, vota por Seguridad Total. Vota por Paco Cienfuegos. Hechos, no palabras. Candidato a la alcaldía de Monterrey por la coalición Va Fuerte por Nuevo León. PRI. Canal 28, la televisión de todos. Desde Canal 22 enviamos un muy afectuoso saludo a nuestros amigos de Televisión de Nuevo León, Canal 28. En este su aniversario número 39, reciban un fuerte abrazo a todos los que han formado parte de esta historia. Muchas felicidades. Canal 28, 39 años en la televisión de todos. Gracias a estos colegas por estas felicitaciones de las diferentes televisoras que integran a la red de radiodifusoras y televisoras culturales y educativas de nuestro país. Y bueno, para seguir celebrando los 39 años del Canal 28, el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a unos queridísimos amigos y compañeros colegas de la difusión cultural y artística de nuestra ciudad. Y le doy de entrada la bienvenida a quien dejó hace no mucho tiempo esta silla en Imaginarte y en La Otra Tarde, y él es Saúl González Estrada, quien es exconductor de este Imaginarte. ¿En qué temporada estuviste? En la segunda, ¿verdad? Más estuve, o menos. De Imaginarte estuve en la segunda. En la segunda. Así es. Y después, no, en la tercera, creo. En la tercera, ay, sí, tiene razón, en la tercera. Exactamente. Primero Albino Orpinel.
luego, después Ángel Robles y Diana. No, Gerardo Nevares, sí. Luego un servidor y luego posteriormente Ángel Robles y Diana. Diana. Y ahí, que después ya regresaste a otra tarde. A la otra tarde, algunos años sí, después. Sí, unos años después, sí lo recuerdo. Bienvenido, Saúl. Gracias. Y está con nosotros nuestro querido compañero, reportero, querido por todo el gremio de gente que se dedica a la difusión cultural artística en Monterrey. Juan Francisco Garza, bienvenido aquí a Imaginarte para seguir celebrando 39 años del Canal 28. No, pues muchas gracias por invitarme y pues sí, fuimos parte junto con Saúl, trabajamos juntos 4 años en la otra tarde y pues colaborando con varios proyectitos aquí en la cultura. Exactamente, y bueno, de entrada creo que uno de los grandes desafíos es dialogar en torno a lo difícil que es hacer periodismo cultural en nuestra ciudad, ¿no? Y deja todo el periodismo cultural, la conducción de un programa de cultura, porque ya meterte a periodismo cultural es editorializar, ser articulista, hacer crítica, etcétera, ¿no? Claro. Sí, es un reto importante. Yo siempre lo he comentado, que un proyecto como este, Imaginarte, La Otra Tarde, y que tengan este concepto de periodismo cultural, para empezar no hay muchos, ni siquiera a nivel nacional. Eso fue lo que durante muchísimos años catalogó Imaginarte en su momento, era el único noticiero regional. Es un reto doble, como tú lo comentas, por el hecho de que es una fuente compleja. Es una fuente que desgraciadamente todavía no se ha o ha sido relegada incluso de parte de los medios por los medios impresos, no se diga, claro, ¿verdad? Ya. Poco a poco han ido cerrando las secciones, haciéndolas más pequeñas y demás. Yo siempre pongo el ejemplo de un periódico de aquí de circulación local que en su momento llegó a tener 8 o 9 periodistas culturales. Sí, lo recuerdo. Y ahora tienen 2 o 3 nada más. Y cubren a veces espectáculos. Así es. ¿Qué ha significado para ustedes trabajar en el Canal 28 en estos programas, tanto de Imaginarte como La Otra Tarde? Juan Francisco. Pues muchas cosas, porque básicamente esta fue y sigue siendo mi escuela, porque yo llegué aquí muy pequeño, digo, me veo pequeño, yo llegué más pequeño, llegué a los 22, todavía ni me graduaba. Y yo cuando llegué fue de que, bueno, tú vas a hacer tus prácticas, toma tu libretita, toma tu micrófono y vete a entrevistar a X autor. Y pues yo no tenía gusto por la cultura, aquí me nació. Y pues sí es difícil porque a pesar de que vayas agarrando callo, casi ya no hay reporteros culturales. A mí me tocó una temporada en la que también yo era de los escasos que cubrían cultura aquí. También había... No estás hablando de aquí del 28, estás hablando de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León. Sí, porque es muy raro ya de que vas a cualquier evento. Hay muchos colegas periodistas, pero te preguntan, ¿tú de qué sección vienes? ¿De qué canal vienes? ¿Qué editorial haces? Soy cultura, y todos te ven así ya casi como el bichito raro, porque ya casi nadie cubre cultura. Como especie en peligro en extinción, ¿no? Pero pues básicamente para que el programa le haya ido también, porque tiene más de 20 años existiendo Imaginarte, es porque a lo mejor algo estamos haciendo bien, creo yo, no sé. ¿Cómo? Se está buscando ahora sí que cumplir con una necesidad, ¿sí?, del cuadrante, ¿no? Bueno, en este caso no del cuadrante, sino de la televisión, de tener espacios donde justo todos los eventos que se promueven aquí se puedan dar a conocer. Claro. Que en otros espacios televisivos pues no se difunden, vaya. Sí, fíjate que eso es bien importante, es muy interesante lo que comentas, porque ustedes lo siguen viviendo hoy en día, que todavía siguen aquí en el proyecto. Las galerías, los artistas, las mismas instituciones nos siguen, y digo nos siguen porque me considero aún parte del proyecto, como los años que estuvimos aquí, siguen buscando al Canal 28 y siguen buscando este espacio porque se convirtió básicamente en la voz de todos esos autores, artistas, porque hay artista, hay cultura, sí hay espacios. El asunto es que no encuentran los canales que les abran las puertas para poder difundirlo. Y prácticamente el Canal 28 se convierte en esa puerta abierta que permite la diversidad de ideas, que permite la reflexión también de las ideas a través de espacios como este. Entonces, así creo es. Que esa es la esencia y el espíritu de proyectos como Imaginarte o como La Otra Tarde. Sí, no, y definitivamente yo recuerdo que ha habido hasta esfuerzos de canales de televisión más comercial totalmente,
que trataron en algún tiempo hacer espacios de arte y cultura para difundir. No sé si recuerdas aquella experiencia, creo que fue en Multimedios y luego está en el Canal 2, trataron de hacerlo y no funcionó. Claro. Entonces, ¿ustedes considerarían que la gente, por programación mental, ya piensa en 28, Canal 53, si quiero ir a algún evento de arte y cultura, lo sintonizo? Uh-huh. Paco. Es que supongo que ya es una imagen que se ha ido ganando y ya se quedó en la imagen grabada de todos, porque pasa lo que el 22, TV UNAM y demás, ya nos tienen identificados a ese el nivel. Canal 11. Ya saben que la única forma de encontrar cultura o contenido de calidad que le deje algo a las familias, más que nada ahorita en épocas pandémicas, es que no es que ahorita estemos educando a través de la televisión de nueva cuenta porque no hay clases presenciales. Realmente nosotros, en nuestro tiempo y desde antes que llegáramos nosotros, ya se hacía este trabajo, que no es nada fácil, y no era solamente presentar notas culturales, era darles el formato y la idea para que se presentaran de una forma intelectual, didáctica, fácil de comprender, para que se quedara en el conocimiento de todos. Era aportar una semillita más al conocimiento de cada televidente. Así es. Y bueno, vámonos a una pausa. ¿Quieres decir algo, Juglar? Sí. Qué grato es darse cuenta que en este programa de Imaginarte me doy cuenta, válgame la redundancia, de que están los abuelitos, los tatarabuelos, los tíos, los primos, los vecinos, que obviamente ustedes representan o representaron Imaginarte. Qué grato es darse cuenta que ahora yo, como una estatua viviente, como un cuadro, pertenezco a esta gran galería. Entonces me da mucho gusto saber y darme cuenta que están aquí, digamos, los tíos, los abuelitos, los tatarabuelos de Imaginarte en Canal 28. Qué grato es saber eso. Así es. Y bueno, vamos a continuar dialogando aquí con Saúl González Estrada, quien es exconductor, bueno, fue conductor de aquí de Imaginarte y de Otra Tarde. Y también está con nosotros nuestro compañero reportero y amigo Juan Francisco Garza. Seguimos hablando de difusión cultural y artística en esta galería. No le cambies, Canal 28, la televisión de todos. Sigue viendo. Años tenemos un presidente honesto, gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo, se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría porque la transformación va. Estamos al 100, con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. 39 años tienen que celebrarse de forma magistral. Concierto especial. La fuerza de la televisión de todos. Con la banda de la Cuarta Región Militar. Viernes 14 de mayo. Canal 28. 39 años en la televisión de todos. De Mujeres Mexicanas Sin Miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEMO, Protección de los Derechos de las Mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas a diputadas federales del PAN. Canal 28, la televisión de todos. Ya para acá se formó todo claro. Continuamos aquí en Imaginarte. Gracias por estar acompañándonos. Y déjeme le comento que hay teatro para los próximos días. Antes de seguir charlando con Saúl y con mi querido amigo Paco, y fíjense que a partir de hoy en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad se presenta la puesta en escena Noche y Niebla de Jaime Chabau con dirección de Humberto Luna. La cita será los jueves y viernes a las 7 de la tarde y el sábado a las 6 de la tarde durante dos fines de semana. Es una obra de teatro para adolescentes y adultos. Para comprar tus boletos tienes que visitar la tienda de Conarte, que está en www.conarte.org.mx,
Y el domingo 23 de mayo a las 7 de la tarde habrá una transmisión de la obra a través de la página de YouTube de Conarte NL. Una de las actrices que participan en esta obra de Noche y Niebla, que es Carola Pruneda, justo lo estamos viendo en pantalla, nos invita a una serie de talleres de actuación para niños que impartirá a partir de este 15 de mayo. Las sesiones serán a las 11 de la mañana durante 4 sábados a través de Zoom. Organizan los 250,000 y puedes pedir mayores informes al 81-16-35-94-54. Este domingo 16 de mayo se transmitirá la grabación que se hizo el domingo pasado de la función en el Auditorio San Pedro de El Cortador de Bambú, La Princesa Caigulla, un cuento con la Filarmónica Juvenil de Nuevo León y la actuación narración de Carlos Piñón. La cita es a las 11 de la mañana a través de las redes de Auditorio San Pedro y a través del Canal 28. No te lo pierdas, 11 de la mañana, Canal 28. Con esta maravillosa historia y la Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Te recuerdo que ya se estrenó la cuarta temporada de la experiencia de Dramanautas, que en esta ocasión trae para todos ustedes las enseñanzas de Don Juan, una adaptación del libro de Carlos Castañeda. La cita es a las 8 de la noche de este viernes 14 de mayo a través de la página de Facebook Live Mamamor para disfrutar del cuarto episodio. Mayores informes al 81-83-94-94-71. Dentro del Festival Alfonso Reyes Sigue en Casa, este sábado se presentará La Percha Teatro con El Pescador de Cuentos. La cita es a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de Cultura UANL. Mayores informes justo en la página que ya todo mundo conoce para que disfrutes. La Percha Teatro siempre es calidad y es garantía de un gran espectáculo. www.cultural.uanl.mx. En Café Teatro se está presentando la puesta en escena El Gordo, es una farsa de Oscar Liera. La cita es a las 7 de la tarde de este viernes 14 de mayo. Café Teatro está ubicado en Álvaro Obregón 242, esquina con Albino Espinosa. Mayores informes al 81-13-92-39-43. Este viernes continúa presentándose Claudio Sí Acepto, esta puesta en escena que pudiéramos decir es la tercer parte del fenómeno de los 90. Claudio, eres eso. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla esto que ya se va a estrenar el 21 de mayo, disculpe usted. Se trata de esta puesta en escena online, ni chairos ni fifís, mexicanos. Es contexto de Fernando Canales y dirección de Hernán Galindo. La cita es a partir del 21 de mayo y puedes pedir mayores informes sobre el acceso al sitio de transmisión en la página. Ponle en internet www.nichairosnififis.mx. Es lo que tenemos en la cartelera de teatro para los próximos días. Ya estamos retomando los espacios, ya se están abriendo las salas y eso es de celebrarse, con aforo limitado por supuesto, pero con una demostración de que la gente está ávida de volver a estos recintos. ¿Cómo estás, Rosma Ocañas, también locutora y conductora de Espacios Culturales? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien, feliz. También muy triste porque acaba de cerrar este espacio del Espacio Versalles, un espacio que tenía mucha tradición en la ciudad. Claro. Pero bueno, tuvieron que trasladarse a otros espacios, compañías que tenían muchísimo tiempo presentándose ahí. Ahí el Teatro de la Anda va a tener que entrar mucho al quite. Exacto. Pero bueno, estamos hablando de yo creo que los últimos minutos para los grandes desafíos de seguir defendiendo los espacios de difusión. Fíjense, ni siquiera estoy hablando del periodismo cultural, del cual ya tuvimos unos programas especiales, sino de los espacios de difusión para el arte, que se sigan defendiendo. ¿Nos corresponde solamente a las televisoras públicas hacerlo? No, claro que no. Yo creo que no. Yo creo que más allá que un desafío, yo siempre hablo de áreas de oportunidad. Ahora con el tema de la pandemia, fue un reto interesante. Ahorita que estás hablando de puestas en escena online. Imagínate. Sí, claro. Evidentemente es importante la reapertura de espacios. Si aún así era complejo sin pandemia, ahora imagínate con pandemia. Pero también creo que es un área de oportunidad interesante el que los artistas, las galerías, los museos, los promotores culturales exploren otras maneras distintas de poderle llevar la cultura a la gente.
ya son muchos chavos los que están consumiendo cultura. Ya no somos la generación nuestra de 40 años en delante. Ya hay una generación nueva que tiene otra sensibilidad para poder consumir la cultura. Entonces, sí, a los espacios que ya están ahorita, pero también creo que debe existir una exploración de plataformas diversas para poder llevársela a los jóvenes principalmente. Sí, que se complemente, sí. ¿No? Uh-huh. Ahí está el detalle también. Porque definitivamente en cualquier espacio relacionado con las redes no vamos a tener el espacio suficiente para dar la información suficiente del evento. Es ahí donde siempre hablamos de una complementariedad de los medios de comunicación tradicionales con las... Sí, sí. Con sí. las... Yo parezco con, maestro, ¿verdad? Con las redes sociales. Sí, con las nuevas generaciones también. Hay una evolución importante también de estas expresiones artísticas que han tomado estas nuevas formas de presentación y hecho unas expresiones híbridas. Es decir, el teatro ahora se presenta de forma visual en estas plataformas, a través de estas plataformas, pero en forma de video, ¿no? Y muchos actores y muchos directores de teatro dirán, esto ya no es teatro, y otros defienden la expresión pero dicen que sí es teatro. Está, ¿no? Está padre esto que estás comentando, Rosy, pero me interesa más que vayamos cerrando en relación a lo que Saúl estaba comentando, la parte de la divulgación del evento cultural y artístico. Ya la forma en como los artistas resuelven sí. las propuestas es la chamba de los artistas. ¿A nosotros qué nos corresponde hacer para que esa difusión llegue? Pues promover, difundir, divulgar lo que siempre hemos estado haciendo a partir de esta plataforma que nos da el sistema de radio y televisión de Nuevo León y Canal 28, por supuesto. Sí, y el 53, que no se nos olvide. Claro. Pero insisto, en complementariedad con, porque creo que no es suficiente el medio de comunicación. ¿Con qué se tiene que complementar? Y es algo que ustedes de las nuevas generaciones, Juan Francisco, lo manejan. Sí, pues con las redes sociales, ahora todo está ligado al internet, es lo que predomina más desde la generación Z, pero es que si claro. La cultura no la promueves en el internet, definitivamente no va a existir, va a estar casi extinta, porque si así es difícil en televisión compartir la cultura y hacer que la gente se interese en ella, ahora si no explotas el internet, más difícil lo vas a tener aún. Exacto. Sí. Si es generar lenguaje nuevo a través de redes, es el doble esfuerzo o doble reto que te comentaba hace unos momentos, el reto que ya existe natural de los canales y los pocos espacios para la cultura, y ahora aprovechar las tecnologías. Sí, apoyarnos para hacer ese trabajo de unificación, de match. Pero bueno, gracias Juan Francisco Garza por estar aquí en Imaginarte, reportero de la localidad de Asuntos Culturales. Gracias Rosmo Cañas, conductora de Espacios Culturales. Mi querido Saúl González Estrada, muchísimas gracias. Qué gusto volver a coincidir gracias, contigo igualmente. En ese espacio. Ahora, ¿cómo ves la galería? Padre, ¿no? Está muy padre. Está con torre el asunto. Pues, sí. Escenografía nueva y como siempre, vamos, vamos. Ahí siempre innovando. Ya nos vamos. Gracias por el favor de tu atención. Te espero en la próxima de Imaginarte. Quédate en compañía de la programación del Canal 28, que aún tenemos más. Gracias, juglar. Hasta la próxima. ¿Qué instante cuál es eterno? Solo el de su sonrisa. Cuídese mucho.